Aprende en Casa 3. Bienvenidos a quienes nos ven desde casita. Espero que el día de hoy se la estén pasando de maravilla. Hoy vamos a estar con el maestro Uziel Pérez. ¿Cómo estás, maestro? Hola, Jenny. Hola, hola a quienes nos ven allá en casa. Qué gusto que me tocó acompañarlos nuevamente el día de hoy. El gusto es nuestro, maestro Uziel. Bien. Sean bienvenidos a la clase de matemáticas de quinto grado. Y si estamos todas y todos listos, pues ¡comenzamos! El día de hoy vamos a tener una clase muy interesante, ¿verdad, maestro Uziel? Así es, Jenny. Este será un arduo día de entrenamiento matemático para el cual les tengo un reto. ¡Hey! ¿Un reto? ¿Y qué clase de reto es ese, maestro Uziel? Es un desafío en el que vamos a combinar la actividad mental con la física. Es un reto en el que daremos unos cuantos saltos y a la vez utilizaremos las matemáticas. El ejercicio físico es muy importante, pero también el ejercicio mental. Por lo tanto, entrenar la mente y el cuerpo a la par es lo ideal para lograr el balance perfecto, a fin de potenciar al máximo todas nuestras capacidades. A mí me gusta muchísimo saltar y también me gustan muchísimo las matemáticas. Creo que este reto es totalmente para moi. ¡Sí! A mí también se me da muy bien eso de la saltada. Y de las matemáticas, ni se diga, porque soy el mejor de los mejores. O sea, sé el calcetín más matemático entre los matemáticos y el más atlético de los atléticos. Ya hasta tengo pie de atleta. ¡Bájala! Allí en casa, ¿qué tanto saltan? Y sobre todo, ¿podrán combinar los saltos con las matemáticas? ¡Híjoles, profesor! Yo creo que allá en casita han de ser buenísimos para combinar los saltos y las matemáticas. Pero les anticipo que ¡yo voy a ganar! ¡Ay, ay, ay! Veremos entonces cómo nos va con este reto. ¿Y están listas y listos para nuestra actividad? Allá en casa y aquí también, ¿listos? ¡Sí, sí, sí! ¡Claro que sí! Bien, para comenzar, contaremos con la ayuda de una alumna llamada Camila, quien nos manda el siguiente video. ¡Pues vamos a verlo! Hola, mi nombre es Camila. Hoy les tengo un nuevo reto. Se llama El Giro del Tiempo. Yo di 8 brinquitos para dar una vuelta entera. ¿Cuántos brinquitos darán ustedes? Espero sus respuestas. ¡Guau! ¡Wow! Vaya que a Camila sí que le mega gusta saltar y saltar y seguir saltando sin parar. Ella sí que es una experta en eso del salto del trompo. Pues justamente para activar nuestro cuerpo el día de hoy, vamos a realizar unos saltos de trompo para ver definitivamente y de una vez por todas y todas quién da los saltos más grandes. Uy, entonces vamos a contar, al igual que Camila, cuántos saltos pequeños damos para dar una vuelta completa. Efectivamente, Tom. Justo de eso se trata. Y para comprender mejor este asunto, tenemos aquí una tabla. Ajá. Yo... Ah, yo le conté a Tom... A ver, a Camila, 8 saltos pequeños para dar una vuelta completa. Ok, pues vamos a anotarlo entonces. Fue una vuelta completa, ajá, que hizo y saltó 8 veces, ¿verdad? 8. Correcto. 8, ok. Entonces, ¿cuánto vale cada salto? Híjoles, bueno, pues lo que podemos hacer es representar los saltos con... ¡una fracción! ¿Por qué con una fracción? Es una pregunta muy buena y creo que merece una explicación muy detallada. Observen que queremos saber qué parte de la vuelta completa representa cada salto. Y los saltos son las partes que se necesitan para completar el todo. O sea, queremos saber con cuántos saltos damos una vuelta. Y además, qué relación existe entre el número de saltos y la vuelta completa.
Cierto, pero ¿cómo se representa eso? Podemos decir que si se necesitan 8 saltos, ajá, para una vuelta, cada salto representa la octava parte. Lo anotaremos como fracción y será 1 el numerador y 8 el denominador. ¡Claro! Es que es el número de saltos que dio. ¡Ah, así es! Porque es la cantidad de saltos que se necesitan para completar toda la vuelta. En este caso, la medida del salto sería 1/8 de la vuelta, ¿no? Tienes razón. Por lo tanto, ¿cómo se les ocurre que podríamos representarlo gráficamente? Bueno, pues... Jenny, ¿tú qué propones? Ay, pues creo que ahora sí nos dejaron pensando, Tony. No se preocupen, yo les propongo estas dos formas de representarlo. Sí, 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 por favor, maestro. Sí, así lo vamos a comprender más fácil. Bueno, pienso yo. Como ven, tenemos ahí la vuelta completa representada con 8 saltos que dio Camila. También tenemos una recta que nos ayudará a comprender esto. Aquí podemos observar que tenemos la recta hasta el número 1, porque solo contemplamos una vuelta. Las dos líneas azules representan la vuelta completa. Y las anaranjadas representan los saltos que da para dar la vuelta completa. Y así observamos que cada salto que dio Camila representa una octava parte de la vuelta. Entonces, cada línea anaranjada representa un brinco de 8 brincos que da en total. Entonces, podemos colocar en el numerador 1 y en el denominador 8 para representar cada brinco, maestro. Así es, Tom. Aquí la fracción nos dice que se trata de un brinco de los 8 brincos que dio en total Camila. Y lo escribimos como... 1/8. Ajá, aquí lo tenemos, 1/8. Perfecto. Ahora yo, maestro, quiero ver cuántos saltos puedo dar en una vuelta. Pues adelante, haz tu mejor esfuerzo. Y vamos. Ajá, por favor, a ver, Jenny. Voy, entonces. Despacito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. ¡Uy, Jenny! ¡Lograste dar 9 saltos para una vuelta! ¡Hay que anotarlo en la tabla! Sí, con 9 saltos, ajá, que dio Jenny. Y dio, avanzó una unidad de una vuelta. Ajá. Entonces, anotamos 1/9, maestro. Ok. ¿Vieron cómo...? 1/9. ¿Vieron cómo hacemos el ejercicio y las matemáticas al mismo tiempo? Ahora te toca a ti, Tom. Con cuidado, por favor. Muy bien. Cuenten todos conmigo, compañeros y compañeros. Y... 1... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Casi me caigo, casi me caigo. 1, 2, 3 y 4. ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Don! ¡Diste solo 4 saltos! ¡Eso es increíble! ¡Me sorprendiste muchísimo! ¡Eres muy bueno para saltar, oye! ¡Uy! ¡Y en matemáticas también! ¡Porque ya sé el resultado, camarada! ¡Y es 1/4! ¡Es verdad! Debemos anotar que avanzaste una unidad con 4 saltos. Pues de una vez hay que anotarlas, ¿vale? Entonces avanzó una unidad, dio 4 saltos. Ajá. Y dijiste, Tom, que tenía 1/4, ¿verdad? Exacto, sería 1/4. 1/4. Pues no es por presumir, pero yo di los saltos más grandes. Aunque casi me caigo. Sí, Tom, comparando las fracciones, tú ganaste. Serás el mejor saltador. Pero yo
te gano en matemáticas. Bueno, ambos son muy buenos en diversas situaciones, pero allí en casa vamos a ponernos a practicar más las matemáticas con el apoyo de su libro de desafíos matemáticos en la página 160, que es el desafío 81. Uy, muy bien, muy bien. Y ya sabemos quién es su mero mero petatero. Su mero mero charro negro de las matemáticas. Ok. Y el problema dice así. En equipo, completen la siguiente tabla y respondan las preguntas. Un grupo de alumnos elaboró varios robots. Cada robot avanza determinada cantidad de unidades en función del número de pasos que da. Las tablas muestran esta relación. Vamos a utilizar hojas y lápices para que hagan sus operaciones, ¿vale? Profe, ¿puedo darle la primera? La primera fracción es un quinto. Ok, vamos a ver un quinto. Ajá, un quinto. Perfecto, Tom. Un quinto. A ver, déjenme ver la segunda. Serían dos séptimos. Así es, dos séptimos. Muy bien. Alto, alto, alto. Pero antes de seguir haciendo operaciones sin ton y son, vamos a prepararnos a reflexionar para que entendamos lo que estamos haciendo. Los resultados que hemos obtenido, ajá, y aquellos que nos faltan servirán para contestar las preguntas del desafío, ¿cierto? Y ambas nos dicen que comparemos cantidades. Les propongo que utilicemos la forma gráfica que hace un momento vimos para poder acompañar estos dos resultados que obtuvimos. Entonces, necesitamos trazar dos rectas y comparar estos dos saltos para saber qué robot avanza más o menos en un paso. Pues calcetines a la... Bueno, no. Digo, manos a la obra. Vamos a comenzar a dibujar las representaciones gráficas de estos dos resultados. ¿Yo? ¿Qué creen? Ya me adelanté un poco y les propongo que analicemos las siguientes imágenes. Hay dos segmentos de recta. Uno está dividido en 5 partes iguales y el otro en 7 partes iguales. Entonces, en cada uno de esos segmentos podemos indicar los pasos que dio cada robot. ¡Cierto! Podemos poner en la primera gráfica una letra donde corresponde al avance del primer robot. En la segunda, una B para señalar cuánto caminó el segundo robot. Y si ponemos en un solo segmento de recta los dos pasos que dio cada robot, podremos saber con certeza quién avanzó más. Con la representación gráfica queda muchísimo más claro la comparación de dos fracciones, maestro. Sí, es muy cierto. Lo único que me preocupa es que habrá ocasiones en que será muy tardado hacer las gráficas. Por ejemplo, aquí nos piden comparar los pasos de 10 robots. Imagínense cuánto nos tardaremos en hacer 10 gráficas y luego en juntarlas todas. Te entiendo, Jenny. Además de tardado, en la gráfica estarían muy encimados los robots y ya no se apreciaría mucho. Así que, ¿qué otra cosa se les ocurre? Creo que no nos queda más que comparar las fracciones, como ya lo hemos hecho en otras clases. Me parece que sí es una estrategia viable. Como no nos da el tiempo para comparar todos los pasos de cada robot, propongo que veamos la comparación de dos fracciones mediante la estrategia de Tom. Tom y Jenny, ¿qué tal si hacen equipo y comparan los pasos de dos robots que ustedes elijan? Muy bien, de acuerdo, empiezo yo. Elijo al robot C. Veo que avanzó 4 unidades y para eso necesito 10 pasos. Así que esto será expresarlo mediante una fracción como 4 décimos. ¿Qué? Claro. Pero esa fracción la podemos reducir y quedaría de la siguiente forma. Aquí me ayudó el maestro.
Tom, es tu turno. Te escuchamos. Ah, a ver. Bueno, yo quiero saber cuánto avanzó el robot E. Así que veo en la tabla que se registró un avance de 10 unidades. Okay. ¡Venga, ese es mi robot! Bueno, voy a seguir. Caminó 10 unidades y para eso necesitó 30 pasos. Entonces, al expresar su avance en fracciones, tenemos 10 entre 30. ¡Ah, pero también esta fracción se puede reducir! Entonces, nos quedaría de la siguiente forma. Así es. 10 treintavos es igual a 5 quinceavos, que esto equivale a un tercio. Ahora, lo único que nos falta por determinar es qué fracción es mayor o menor. Tengo una idea de cómo podríamos saber eso, maestro. Ya que hacer la gráfica de cada uno sería, como ya dijimos, algo tardadito, entonces creo que será mucho más rápido y sencillo hacer la división de ambas cantidades. ¡Oh, es una muy buena estrategia! ¡Por ser rápida y precisa! Así que ya te tengo el resultado de las divisiones. Gracias, Tom, por la ayuda. Ahora ya se dieron cuenta cuál de los dos robots avanza más. Tom, tu super robot quedó atrás del mío. Ay, lo siento mucho. No, me tocó darte esta noticia, pero el robot C le ganó al robot E. Así es, Jenny. Sí, pues esto me ha enseñado varias cosas. La primera es no dejarme engañar por las apariencias. Pues yo pensé que por el hecho de que mi robot fue el que más pasos dio, sería el ganador, pero no. ¿Y qué otra cosa aprendiste, Tom? Pues, a no cantar victoria antes de tiempo. Y que además debo verificar lo que yo creo o pienso antes de dar por seguro algo. Exacto, son muy buenas lecciones, Tom. Pero bueno, regresemos a la clase. Quedan aún 6 operaciones. Pero con lo que hemos visto hasta aquí, considero que quienes nos ven desde sus casas tienen ya las herramientas suficientes para resolver toda la actividad 2 de este reto. ¡Sí! ¡Sí! Solo quiero decirles que estas dos estrategias que vivimos aquí no son las únicas con las que pueden llegar al resultado. Así que los invito a que ensayen y comprueben cualquier otro camino que puedan hallar para resolver este desafío. Y pues, muchas gracias. Ah, ¡wow! ¡Fue una gran clase! Aprendimos muchísimas cosas. Ah, sé que perdí olímpicamente. Pero comprendí la relación que tiene la unidad completa con la fracción mostrada. También aprendiste algo más que matemáticas, Tom, no lo olvides. Gracias por su atención a quienes nos siguen desde su casa. Eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden ejercitar y seguir estudiando para seguir aprendiendo. Cuídense muchísimo y hasta la próxima. ¡Éxito! Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con De Brinco a Brincos, de matemáticas de quinto grado, y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla, 90. Bien, exactamente. Arriba, muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos. Y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien, exactamente ahí. Muy bien hecho, Yair. Ahí bien, una más. Bien, otra más. Bien trabajado, respira. Bien, una más. Bien, descansamos. Movemos nuestros piecitos, los pies. Movemos los pies, nos relajamos. Respiramos.
Vamos a trabajar pantorrilla, vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. Sin flexionar las rodillas, nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho, exactamente. Ese es, muy bien. Derecho, elevar nuestros talones. Sin flexión de rodillas, sin flexionar, cuida, no flexionar rodillas. Bien, otra más. Perfecto, ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Nada más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien, una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás. Y vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones. Arriba, eso, utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio, muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro, elevación, sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro, nuevamente las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente. Bien, exacto. Paramos. Descansamos, respiramos. Acuérdense de tener siempre la posición de los pies, de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gob.mx. ¡Nos vemos! ¡Dios! ¡Hasta pronto! ¡A brincar! ¡A brincar! ¡A brincar! Momento de jugar, tiempo de contestar. Aprende rápido y vuelve a jugar. Responde la pregunta, ven a participar. Hay 5 segundos, vamos a contestar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una cápsula más de Aprende Rápido. A continuación, escucharán la pregunta del día de hoy y deberán elegir la respuesta que crean sea la correcta. ¿Están listos y listas? ¡Sí! ¿Cómo se llama el periodo de transición de la Edad Media a la Edad Contemporánea, entre los siglos XIV y XVI? A. Redescubrimiento. B. Reconquista. C. Renacimiento. La respuesta correcta es C, Renacimiento. El Renacimiento es una época de la historia europea que va de los siglos XIV al XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. En este periodo, el enfoque estaba en el arte, la filosofía, la política y las ciencias. Este movimiento cultural permitió el nacimiento de grandes obras de arte. ¿Conocen alguna? Esperamos que con la pregunta de hoy hayan adquirido un conocimiento nuevo. Y recuerden, para evitar enfermedades es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón. ¡Hasta la próxima! Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera.
3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. Cuando eres pequeña, el mundo parece ser inmenso, pero para mí fue el cielo el que me hizo entender que no había límites. Un día en la televisión, vi un programa sobre el telescopio espacial Hubble y fue ahí cuando lo supe. Quería inventar algo que viajara al espacio, así que decidí escribirle una carta a la NASA para contarles mi sueño. Para mi sorpresa y la de mi familia, tiempo después llegó una caja llena de libros que abrieron mi mundo para asomarme al universo. Desde ese momento, decidí dedicarle toda mi energía a aprender lo necesario para cumplir mi sueño, aunque muchas veces la gente me dijera, las niñas no pueden, son cabezas huecas. Esas voces me retaron para estudiar y trabajar en crear algo que algún día fuera al espacio, y lo logré. Así que junto con otros científicos, creamos un sensor que viajará en las próximas misiones que llegarán hasta Marte. El universo me enseñó que no existen fronteras cuando se trata de abrir tu mente y alcanzar tus sueños.